Buenas noches, una vez más en Sombra sobre Boirland, sesión 36. Nadie esperaba tan larga la campaña, pero ahí estamos, otra vez. En RodeNL, hoy no llevo la camiseta, la tengo sucia, es lo que pasa. Si queréis colaborar, que esté limpia, podéis ayudar con vuestra suscripción para que tengamos presupuesto para detergente para lavar las camisetas de RodeNL y tenerlas todas puestas. Como digo, Sombra sobre el Lan, el libro escrito por Pau Ferrón, editado por Shadowrun Ediciones, que podéis ver probablemente por ahí, en alguno de las cámaras. Hoy un poco menos de gente, porque por asuntos personales Azuchar no estará en lo que resta campaña. Y voy a presentar al resto, empezando por Sifri, almirante Yamamoto. Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Seguimos con Sayuri como Sione. Buenas noches. Buenas noches, que la luz de sol ilumine tu camino. Con Tisa como Brialen, el hombre tras las cámaras. Buenas noches. Buenas noches. Con Trayazo como Rune. Buenas noches. Alabado sea el sol. Alabado sea el sol. Buenas noches. Y con Romanquero como Sirawain del Loto. Buenas noches. Que Netain sea juicioso en tu juicio. Juicio en tu juicio, Dios mío, ¿cuántos juicios? Judicialmente hablando. Juicioso. Todo juicio. Dios, he perdido. En cualquier caso, vamos al resumen, porque todos estáis esperando el resumen. La hermandad llegó al clavo. Y cuando entraron por la puerta del clavo, se les encendió cual gusilú la frente y se les puso el simbolito del sol en la frente. Haciendo evidente que todos eran los testigos de sol. Por suerte para ellos, alguien de confianza de la reina Archimaga los guió rápidamente a la presencia de la reina Archimaga y pusieron más o menos cosas en común. Ella les explicó sus inquietudes y les pidió una misión arriesgada, que era adentrarse en el campamento del cónclave, de los tiernos, y averiguar qué pasaba exactamente. A la reina la acompañaba Basandia Varagón y el Abad Organi, al cual Bri le hizo algún desprecio previo. No. Después, tras salir de ahí, se encontraron con alguien conocido, con Andrea Loparón, acompañado de Cassia, que también andaba por allí. Hablaron con ella, Rune sobre todo, que tuvo una charla con Andrea sobre la carta que le había enviado y demás. Y luego, al bajar al patio, vieron pasar al Abad Mayor. Ese señor con esa cara tan simpática y de ser un hombre de que te puedes ir de fiesta con él. Con sus 12 guerreros sagrados. Pero la hermandad decidió que, aunque había muchas caras conocidas, como por ejemplo el pabellón de los Blascón, pabellón de los Tarperón y demás por allí, iban a marcharse sin hablar con nadie más para intentar primero averiguar lo que ocurría en el campamento Tierno. Pero nada podía esperarles para lo que encontró en el campamento Tierno. El campamento Tierno era literalmente una fiesta. Una fiesta en donde se daba al alcohol, al baile y a otro vicio que no diremos porque sería más 18. Y les recibió Urneas de la Zeta, ahora Urneas a Seca, que estaba acompañado de una mujer y de un hombre a la vez. Para no ser poco. Y les explicó un poco lo que había aprendido, que ahora era un sacerdote de las tres diosas tiernas, y les respondió a varias preguntas y les guió hasta una cabaña donde conocieron a los líderes del cónclave. La cabaña era muy familiar para Siegfried porque parecía que era exactamente igual que la casa de la tía Renna, donde Siegfried fue rescatado de una muerte hace unos años. Pero es que resultó que la tía Renna era en realidad la Dama Dorada, como podéis ver aquí. Junto a ella estaba la Dama Gris, más joven y más poderosa, el Cazador. Voy mostrando imágenes, pero puedes ir cerrándote si quieres, Tiza. Yo voy mostrando para que las enseñes. Bueno, yo las muestro todas, es un reto. Vale. Elsdair, el líder del rey de los elfos de Nueva Catalia.
Sinreijin, la sacerdotisa más antigua de los tres dioses Tirna. Dagadá, el patriarca de los gigantes. Ah, que es tu reto, mostrarlas todas. No, ya está, ya me he rendido. Mastri, la cruzarroca, la señora de los enanos. Y apareció Netain cuando se hizo nombrar. Y cuando alguien preguntó por Arber, apareció un Arber más maduro, que ahora es Artai, el rey Tirno. Y tras hablar con todos y averiguar un poco más del ritual, Sinreijin les pidió que pactaran con las Nachimagas que se les cediera terreno a los Tirnos, con un pacto por escrito, que dieran su palabra de honor al respecto, y les habló de los peligros del ritual, entre ellos, que me olvidé, que si la hermandad decide no usar la energía o de Netain o de Cassia o de alguna otra forma, si lo hacen ellos, morirían para entregando esa energía. Y se disponían a salir hablando con Elsdair cuando vieron a Burguero acercarse hacia su padre en el lindel de la puerta, y iban hacia el exterior cuando Sione, te das cuenta que Vanat ha soltado y se ha quedado mirando a su padre. Está muteada. ¿Qué ocurre, Eva? Tengo que hacer algo, Sione. Yo metí a Arber en este lío. Yo lo entregué aquí. Y mi padre quiere que lo llevemos hasta el clavo para liberar a tu hermano. Así que yo me aseguraré que llegue oculto. Vosotros llamaréis mucho más la atención como grupo, pero yo puedo llevarlo de una manera sigilosa y asegurarme que llegue allí y que cumplamos nuestra parte con mi padre. ¿Estás segura? Va a ser peligroso. Y parece que ha madurado, pero es un poco cabeza hueca, ya lo sabes. Es un cabeza hueca, pero ha sido un bandido. Seguro que se va a mover sin hacer ruido. Yo tengo los dones de naturaleza de nuevo. Puedo hacer que sea más sigiloso todavía. Seremos un grupo pequeño y podremos pasar desapercibido. Si sigues siendo parte de la manada de tu padre, también podríais ir más discretamente. Te prometo que cuando llegues arriba del clavo, allí estaré yo, con él, y cumpliré mi parte. Ten cuidado, ¿de acuerdo? Te doy un beso, sin ningún tipo de ocultación ni nada. Ella te corresponde y dice, ahora debo quedarme. Nos vemos arriba. Nos vemos arriba. Y en ese momento, pues, Burguero se acerca a su padre y dice, padre. Y Elsdair, mucho más sobrio que cuando lo viste en la aldea, que era un borracho, abraza a su hijo y viene con su madre también. Y Elsdair os dice, habéis cuidado bien a mi muchacho. Se gira hacia vosotros y dice, os lo agradezco, de todo corazón. Ahora no lo puso fácil. Sobre todo al principio. Bueno, pero poco a poco ha podido apreciar su herencia humana. Su cabeza estaba envenenada también por las palabras de Faraín. Aunque no lo disculpo, entiendo que al principio debió ser algo difícil y que no puso un trabajo sencillo. No sabes cuánto. Por eso Hay que reconocer que al final resultó de mucha ayuda. Sí, de hecho resistió el ataque de hordas de muertos vivientes junto a algunos nobles del castillo de Aguas Blancas. Se portó como un hombre. Él le pone la mano en la altura del corazón, ¿no? Y le dice, te veo como un hombre, hijo mío.
y él le sonríe. Evidentemente ya no lleva la capucha ni nada, o sea, está mostrando el cabello que le está creciendo y las orejas picudas. Y dice, ellos me han enseñado a apreciar otras cosas. A ver que todos los alurios son, bueno, como esos alurios. Sí que es cierto que tienen mucho que avanzar, pero también nosotros tenemos mucho que avanzar. Que la tía y dice, ya sé lo que quería la tía. El del se gira para vosotros y dice, si llega el momento de la batalla, mi tribu y yo estaremos del lado que vosotros decidáis. Sin reservas. Creo que ya esperemos que no haya ninguna batalla. ¿Qué vas a decir, Siegfried? Que creo que ya ha muerto demasiada gente. Eso mismo pienso yo. No podemos descartar que fanáticos de uno u otro lado decidan hacer que se inicie una batalla. No, pero podemos usar la astucia para tratar de evitarlo. Y yo os prometo aliados, si lo necesitáis. Es muy noble de su parte. Esperemos no sea necesario. Y si me permitís, iré con mi hijo un rato a nuestro campamento y os lo devolveré para que pueda ir con vosotros al castillo, si lo queréis, o si no, pueda quedarse con nosotros. Sione, si te parece correcto, creo que el muchacho se ha ganado que lo liberes de su juramento. Aunque la Eso iba a decir, que decidiera él. Hace mucho que no ve a sus padres y a su gente. Si quieres, puedes quedarte con ellos. Te mira, Burguero. Voy a buscar el retrato, que tengo que sacarlo así, ¿sabes, no? Te mira y te dice, ha sido un extraño honor ser tu escudero y aprender de los alurios. Y mira a todos vosotros, de todos vosotros. Pasa la mirada por todos vosotros, sin excepción. Y ahora que me va a limpiar la pota. Te va a tocar a ti. Eres la más plebeya de todas. ¿O ya no? Ya no. Ya no. Ahora sí. Sigues siendo tú, Bubu. Pero yo decido, con el permiso de mi mentora, que aquí acaba mi juramento. Seguiré con mi tribu. Y he cumplido el juramento que le hice, la promesa que le hice a tu padre, de enseñarte a que no todos los alurios somos como los que habías conocido. Si es tu deseo, eres libre. El padre, Elsdale, le pone la mano al hombro y dice, él puede ser el puente, que si todo llega a un lugar de paz, convierta años de sangre y muerte por ambos lados en una nueva paz duradera. Ojalá sea así. Y espero que no se salga de ese camino. Le digo con una mirada muy seria. Te mira, Burguero, y te dice, he aprendido, Rune, de mis errores y de los alurios. Sí, lo que no sé es si has subsanado los daños que hiciste. Aún tengo vida para hacerlo. Que ese sea tu camino. Es más, te vale vivir lo suficiente. Que mi señora te juzgará cuando acabe todo esto. Tú, soy muy consciente de que cuando dice su señora, estaba físicamente al otro lado de la puerta. O sea, no es un comentario en plan Dios, no, Dios estaba ahí. Y los elfos se retiran. Y tú, Sione, recuerdas que no muy lejos de aquí está otro campamento elfo. Los extranjeros. Sí, habrá que ir a ver a esos elfos extranjeros. Y que Maastricht os ha convocado en el campamento enano. Uh-huh.
¿Queréis ir yendo a al campamento enano? Yo enseguida me reuniré con vosotros. Voy a ver a al otro campamento elfo. Están esperando al embajador Haldir. ¿Te puedo acompañar? No sabes elfo, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, a ver, ¿no me has escuchado chapurrearlo con burguero? Cierto. Bueno, siempre hay alguien. Estoy seguro, pero si no vas sola, creo que es mejor. Pues sí, sois libres, podéis acompañarme sin problema. No tengo nada que ocultar. Al menos si no te importa que vaya a abrir contigo. Sí. Me quedo más tranquilo. No hay problema. Hombre. Que nos dividamos para acabar antes. ¿Qué tienes en contra? A ver, miro a Wayne, miro a Rune. Digo, valora tú las opciones. Y sonrío. Yo hablo el fico fluido. Sí, y tu daga también. Dado tu experiencia con los elfos, a Gwen, mejor que vayas con los enanos. Pero nunca maté ninguno. Por eso. Lo tienes en tareas pendientes. Bri está bien, además así todo queda en familia. Sonrío. Eso no parece que me esté ya el comentario. Bueno, hasta luego, Bri, sí, sí. Hasta luego. Vida de... Tener cuidado con los enanos, sobre todo tú, Siegfried. La última vez que viste uno no fue muy bien. No me lo recuerdes, todavía tengo la cicatriz. Que no te dejen solo. Eso, yo a Wayne y a Rune por si me pegan otra de esas. No te preocupes. Tranquilo, me caremos tu muerte. ¡Qué cabrón! Y os voy a dejar elegir quién va a empezar, si los enanos o los elfos. Los elfos. Qué bueno. Vale. Iba a decir que ellos, porque yo he hablado mucho. Sí, sí, casi. A vosotros que yo he hablado mucho. Vas a ver si me gusta hablar mucho más. La señorita elfo primero. Vale. Pues llegas a un campamento muy ordenado, con tela que te da la impresión de que tienen muy buena calidad. Y ves a guerreros armados con cascos y placas. Preparados para un combate con los estandartes de la nación élfica y una doncella élfica de piel blanquecina, ojos purpúreos y armadura rojiza. Todas las armaduras son como de color cobre. Se adelanta y dice en élfico: bienvenidos, testigos de sol. Testigas de sol. Es en élfico, contestamos. Bien. Gracias. Gracias, sí. Cierto. Venimos. Acaban de recordar la música. Que es muy épica, pero. Sí. Dime. Gracias por la bienvenida. Venimos a hablar con vuestro representante. Somos amigos de vuestra nación y me señalo el broche. Señala el broche y lo ve y hace una inclinación de cabeza, llevándose la mano al pecho y dice: cualquiera que lleve el broche del embajador Haldir es amigo de mi nación. Decidnos pues cuáles son sus palabras o cuáles son sus órdenes. ¿Cuáles eran sus palabras? No me acuerdo. A ti te dijo básicamente que tú ibas a decidir qué es lo que iban a hacer los elfos si llegaba el caso. O sea, que confiábamos en vosotros. El embajador me envía porque por él no poder estar. Pero confía plenamente en mi criterio. Cree que deberíamos intentar que no haya un derramamiento de sangre. Pero en caso de que lo haya, debéis acatar mi criterio. En principio, mi criterio es la no violencia y la de mis compañeros. Así será. Vamos a intentar que no haya una batalla. Nadie quiere una batalla en tierras extranjeras. Pero hemos sido enviados por si es necesario. Si es necesario, creo que vuestro lugar estará junto a nosotros, los testigos de sol. Si alguien alza las armas y esto empieza a convertirse en una batalla,
os buscaremos en la batalla. Yo os lo haré saber. No os preocupéis. Mientras tanto... ¿Sí? Nosotros estamos buscando, le comento, el equilibrio entre la entre Tirnos y Alurios. Y Alurios. Queremos evitar que pase como la última vez. Y que Sol bañe a todos por igual. Nuestro pueblo apreciaría un equilibrio y la apertura de este país a relaciones exteriores. Tal como estaba hasta hace poco, era difícil tratar con ellos. No todos los alorios están a favor, pero algunos miembros importantes lo ven igual. Nosotros estamos intentando interceder a favor de eso. Y seguramente en cuanto muchos de nosotros se den cuenta del veneno con el que han sido criados, se unirán a la causa de estos líderes. Esperemos que así sea. Te mira a ti, si uno lleva el broche y dice... El embajador Haldir era nuestra última oportunidad de buscar una paz con ellos. Si hubiera pasado como con los otros, hubiéramos declarado la guerra a Moerland. ¿Los otros? A Catalina. ¿Cómo que los otros? Hemos perdido embajadores viniendo aquí. Hace tiempo. Antes de que la reina Archimaga fuera quien gobernase. Sí, parece que... La actual reina Archimaga es muy aperturista. Siento mucho que hayáis perdido a vuestros representantes. En teoría, los embajadores están cubiertos por... de cualquier mal. ¿Vale? Eso no ha impedido que haya ocurrido accidentes. Ya me imagino. Es por eso que tras la llegada del embajador y tras una misiva... Enviamos un ejército, como veis. Hicisteis bien. Parece que las fuerzas que habéis traído junto con las ya reunidas preocupan a los alurios y ante la posibilidad de una victoria con demasiadas pérdidas no se han aventurado a batallar todavía. Si no, seguramente ya habrían atacado. De hecho, vosotros ahora mismo que estáis viendo el ejército elfo... Aún no habéis visto el enano, pero bueno, o sea, ¿no? Es que estos elfos están muy chetados ya, ¿eh? Sí. Estos no son los terroristas del bosque. No. Esto ya vienen preparados. Sí. Os da la impresión de que las fuerzas del cónclave van 2-1 a favor de ellas. Si todas estas fuerzas aquí congregadas fueran hacia el mismo bando, estén 2-1 a favor de ella contra los alures. A ver. Sí, según he ido viendo las tiendas y visitando cómo son los elfos extranjeros, sabiendo cómo son las habilidades élficas, si están equipados con buenas armaduras y buenas armas, superan seguramente a muchos caballeros alures. Yo lo tengo clarísimo, no puede haber violencia. O no, en nuestra contra. Nos da la impresión de que 200 años de malas acciones, probablemente de los alurios, están tomando forma en forma de un ejército muy numeroso. Sí, pues con una inclinación de cabeza y la promesa de intentar que no haya derramamiento de sangre y que de haberlo, que les haremos saber dónde tienen que ir, nos vamos. Tras intercambiar un poco sobre qué ha sido del embajador Haldir, dónde se encuentra. No le hemos dicho que se ha muerto y lo hemos resucitado, ¿eh? No se lo hemos dicho. Eso es una cosa que no tiene nada que ver con nada. Va a ser que. Sí, digamos que le habéis dicho, está bien, está ahora mismo descansando. Pero está no bien, muerto, está en el castillo de Aguas Blancas, es un castillo muy importante, una fortaleza muy importante y le están cuidando muy mucho. De hecho, cuando nos alejemos, te diré, gracias por pensar en resucitar al elfo. Sí. Está no muerto. Este ejército es una fuerza que puede rivalizar con los caballeros alurios. Sumado a gigantes, a los elfos de aquí. Y no sé cómo es el ejército enano, pero Matadrak me pareció un guerrero terrible. Viendo lo que le hizo a Siegfried, pues, si hay más como él...
no tengo tan clara la victoria a Luria si quisieran defender el clavo. Por suerte los tenemos de nuestro lado. Si convencemos a la archimaga, los que tendrán que tener miedo será el bando Abad Mayor. De Abad Mayor, sí. Eso también sí, es lo importante. Es preocupante, porque un animal encerrado. Bueno, sigue siendo un animal. Y si está en minoría, no creo que vaya a exterminar a los suyos y a ajenos. Bueno, pues sí. La gente se vuelve estúpida cuando puede perderlo todo. Vamos a ver cómo le va a aquella gente con los enanos. Creo que Agüey no ha hecho de las suyas. Mientras vosotros habéis hablado con los elfos, vosotros llegáis al campamento enano, tienda muy espartana, muchas hogueras, olor a carne asada, y Mastri aparece directamente delante vuestra y dice: bienvenidos. No estáis todos, pero bienvenidos. Pasad, y os lleva a una tienda más grande, que es la suya, ¿vale? Está ornamentado con bandera de tela, con el estandarte de los enanos, que son dos martillos. Y os dais cuenta que todo lo elaborado a mano, no las telas, pero sí lo que es la madera, las piezas de metal, tienen una ornamentación fantástica y una mano que no habéis visto habitualmente. Y os dice: sentaos. Y ves que tiene una mesa. Y no se molesta en ocultar que tiene una mesa con el plano de la zona, con el clavo y con piececitas de como de una especie de ajedrez que representan las diferentes fuerzas. Y lo mismo que han visto ellas en el campamento del elfo, veis que las fuerzas del lado del cónclave son evidentemente superiores en número. Si todo sale según tenemos previsto, no va a hacer falta que combatamos. Hemos venido para llegar a un acuerdo con todas las implicados en este asunto. Permitidme que os diga que la última vez que intentamos tratar con los alures fue hace mucho tiempo y salió mal y tuvimos que retirarnos a la puerta del enano. Creo que a ninguno de los dos bandos interesa un enfrentamiento. Sin duda aquí sois más, pero os falta cohesión, es evidente. Demasiados pueblos diferentes, demasiados líderes distintos, demasiadas formas contrapuestas de hacer la guerra. Y una fortaleza por asaltar, una proporción de 2-1, no sería ninguna garantía. Y tender un asedio de varios meses... Por vuestra parte no creo que os interese, y desde luego a los alurios tampoco les interesa que eso ocurra. Y tampoco hay tiempo. Y si llegáramos a un asedio y pasara ese tiempo que dices, por lo que nos ha contado Zinrejil, Sol no renacería. Y lo último que nos preocuparía a todos sería a lo largo que fuera el asedio. Efectivamente, creo que nos entendemos. Pues debemos buscar una solución de conveniencia que satisfaga. Un tratado de paz firmado por vuestra reina. Has dicho que queremos, ¿no? Sí. Creo que es una solicitud razonable. No puedo garantizar su respuesta, pero desde luego le daré traslado con el mayor de mis esfuerzos. No podemos volver a enfrentarnos como hace tanto tiempo. Yo ni siquiera había nacido aquel entonces, pero nuestro pueblo y el vuestro ahora no se pueden permitir una nueva carnicería. Pero para eso necesitamos garantías. Una pregunta. Sí. En caso de que nuestra reina acepte, ¿le ayudaríais a evitar que el clero se alzase? ¿En qué sentido queréis que os ayude? Si el clero se alza, más queréis que entremos en el castillo. Eso sería considerado una guerra por vuestros nobles. No, en Nova Catalia hay más de un poder. Está la Arnaz y Maga,
las hadas y el clero. Podemos hablar por la reina, pero es posible que el clero tome sus propias decisiones. Nos interesaría ya no tanto que participaras en un enfrentamiento, sino que contuvieras a otras de estas especies, a provocaciones, a estos pueblos, eso, vale. A distintas provocaciones que puedan tener, ya sea tanto por parte de las hadas como de parte de los tirnos, o incluso los elfos. Creo que el clero le interesa un enfrentamiento, aunque no tuviera las de ganar. Y posiblemente os amenace y a espaldas de la reina Archimaga es posible que metan a gente para que ataquéis igualmente. Sí, uno de vosotros, el que queráis, tira a persuadir. Voy. El que queráis, os dejo elegir. No va tan bien, no voy tan bien como me esperaba. Yo voy bien de persuadir con dado que estáis tres hablando, podéis usar ventaja. Yo voy a cero, no soy per se. Yo tengo uno. Ah, pues entonces voy yo. Tira otra vez. Para ventajita. Vale. Bien. Que tira así, qué raro. Muy bien. Un 15. En la dificultad. Nuestro récord. Te dice: está bien, puedo creer vuestras palabras. Intentaré. Y se levanta y abre la cortina de la entrada de la tienda y os señala con la otra mano y dice: intentaré que los gigantes no se alcen en armas. Pues ellos son el pueblo más beligerante y el que tiene más ganas de una buena pelea. No porque odie más a los alurios que los demás. Pero son los más beligerantes de todos nosotros. Si quieren pelear, se podrán organizar unos juegos cuando todo esto termine. No es el momento de alzarse en armas. Y os diré algo. Me parecéis gente sincera. Seguro que podréis hablar con vuestra reina. Y espero que consigáis ese pacto. Os diré algo. Algo que ha llegado a nuestro campamento. Quizá no lo hayáis visto todavía. Pero en esa fortaleza, os señala hacia la dirección donde está el clavo, dice, al menos hay uno del pueblo enano. Uno que llama Granero. No. Vuelve a venir un dragón, que le tiene tirre. Uno que llama Granero. Matadrak, ¿verdad? Según he oído en los rumores de nuestros hombres de avanzada, se rumorea que vuestro prior de la fe, ese que llaman, creo que Abad Mayor, ha pagado una cuantiosa suma a Matadrak por tenerlo a su lado. Ay. Es un oponente fiero. Yeah. Tenéis ¿algún tipo de vínculo con él? No, solo pertenece a nuestra especie. No es de nuestro clan. Ni siquiera es de los enanos de Nueva Catalia. O Moenlán. Es importante que entendáis que se ha aliado con el enemigo. Y no me refiero a los alurios, me refiero al clan. Os digo esto porque confío en que sepáis que lo hago para que garanticéis ese tratado de paz. Su destino me es indiferente. Al fin y al cabo, no todos los enanos son buenos, igual que no todos los humanos son buenos. Me alegra oír eso, porque le digo tocándome el pecho, tengo una cuenta pendiente con él. Sí, tú en ese momento sientes una especie de cosquilleo, hormigueo, porque alguien ha dicho en otro campamento, la última vez que vio a Sifri le dio pa'l pelo, básicamente.
O sea, siente un estremecimiento en la fuerza. Sí, un zumbido en el oído. Como si tuviera puesto Camela a todo volumen en el oído. No, Camela no. No. Sonrío. Intentar hacer una visita. Está bien. Os dice. Saca una basta un arcón que tiene en su tienda y saca una pequeña falcritera de cuero, ¿no? Y os dice, en esta maleta hay unos papeles y una pluma. Si vuestra reina escribe el tratado de paz en estos papeles, yo lo leeré aquí. De acuerdo. Solo os pido que recordéis que la Reina Chimaga solo es uno de los grandes poderes de Nueva Catalia. Y que no responde por los sacerdotes. Igual que yo no puedo responder por todo mi pueblo. Pero entiendo que es la mayor representante de vuestro pueblo. Sí, lo es, pero me huelo que el alto clero va a hacer alguna gilipollez. Sí, probablemente intentando inculpar a terceros, haciéndoles parecer culpables. Sí. También. Estaremos a la expectativa. No tardéis mucho en intentar que vuestra reina escriba en estos papeles. Porque sin un papel que garantice la paz no podré contener demasiado a todos los que aquí hay. Nos reuniremos con el resto de compañeros y partiremos lo antes posible. Y si puedo le daré un susto a Matadrak. Y os marcháis de su tienda. Con la sensación de tener una especie de pacto. De si conseguimos un tratado de paz, todo bien. Así podemos volver a vernos. Tal vez nos saldrá escape. Y os encontráis. De unos y otros vais camino de hacia el otro campamento y encontráis un punto intermedio. Y Sione va comiendo y bebiendo, comentando cosas con Bri. Pues cuando lo llegamos a la altura. ¿Habéis sobrevivido al encuentro con los enanos? ¿Qué tal ha ido? Mejor de lo que esperaba, la verdad. Han sido muy razonables. ¡Sí! ¿Han hecho alguna reclama? Sí. Y nos han dado una información muy valiosa. Hay un viejo amigo en el campamento. ¿Qué viejo amigo? Eso es bueno, ¿no? Matadrak. Eso es malo. Al fin sí. Podrás asesinarle. Sí. Déjeselo a Dragón. Bueno, pero toda moneda tiene dos caras. Es malo, pero puede que sea bueno. Al menos han parecido muy razonables. Aceptan que bueno, en fin, no todos los miembros de su raza son buenos por ser enanos. Y el hecho de que Matadrak esté aliado con el Abad, pues ese es el caso. Lo pone en la diana, en cierto modo. Como enemigo de todo Boisland, sí. Uh-huh. ¿Qué han reclamado los enanos? Un tratado de paz firmado por la propia reina Archimaga. Creo que no piden demasiado. Me da que lo único que desean es paz. Y entre eso y los tirnos pidiendo dónde vivir, en paz... Me parecen reclamaciones razonables. Una cosa os digo, si la reina Archimaga no está dispuesta a aceptarla, tendrá que batirse ella por sus propios medios. Que no cuente conmigo. Me da a mí que no van a ser un problema. El problema va a ser otro. Sí, el problema va a ser el maldito Abad. Está clarísimo. Sí. No es un problema. Sí, es un problema. Mi señora... Mi señora no está del todo recuperada. Se le pueden enviar más almas para que se alimente. Si pudiera decir que se mojara de una sola vez, estaría mucho más tranquilo, pero son demasiadas. Yo me limitaría a tenerlo controlado de momento. Y si se levantan armas, que quede mal el que he tratado. Sí. Hay que hacer que quede mal con el resto de los alurios. Llegado el momento. Yo no sé hacer eso es cosa de Siegfried, que es el que sabe pensar.
Soy más mujer de acción, ya lo sabéis. Creo que debemos arrancar... Bueno, no es la palabra más adecuada. Conseguir que la reina firme ese tratado. Una vez el tratado esté firmado, el abad deberá respetarlo o contradecir la palabra de la reina Archimaga. Tiendo mi mano. Creo que dijo que estaba poniéndola en entredicho. Dame el papel y la pluma. Aquí tiene. No firmes el tratado. No hagas un tratado tú. No, es que cuando vayamos hacia allí es posible que vosotros los paren. Y yo puedo colarme. Es cierto, pues sí. El abad no puede permitir que este tratado sea firmado. Y es posible que tenga espías aquí. Y no puede ser, bueno, puede firmarlo en cualquier otro papel, ¿no? No. ¿Algo tienen este papel y esta pluma? Este papel y esta pluma tienen algo especial. Vale. Ok. Vale, entonces sí, a Wayne, sí. Se me acaba de ocurrir. Nada. Sí, cuélate, abuelo. Ahora lo dices. No sé, que a lo mejor tiene algo oculto, como mi medallón o como los anillos, no lo sé. Bri, ¿qué es? ¿Puedes detectar la magia que tiene esto? Yo sí puedo. Cualquiera de vosotros puede hacer el ritual de detectar magia. Cualquiera que lo haga sabe que la pluma y el papel tiene algún tipo de encantamiento. No parece pernicioso por lo que suponéis, ¿vale? Es más bien algún tipo de transmutación. Rune, ¿tú no conocías un conjuro que impelía a decir la verdad a aquel que estaba bajo su efecto? Quizás estamos ante algo parecido. Puede ser un círculo de la verdad. Eso, ese era el nombre. Eso, o que una copia remota. Obliga a la persona que lo firma a cumplirlo. Como sea, seguro que la reina Archimaga, como buena Archimaga, sabe de qué trata. Y sabrá que si lo firma debe cumplirlo. No creo que haya mayor problema con eso. Me gustaría saber los planes de el abad mayor. Quizás alguien de su corte esté propenso a hablar, sea propicio a hablar con nosotros, o por lo menos conmigo. Si lo consigues, quiero que no lo detecten, porque si no, lo pondrás en peligro a él y a ti. Yo temo incluso que tenga espías infiltrados en este campamento. Ah, eso dalo por hecho. A lo que me refiero, es probable que sepa los pasos que vamos a seguir ya. Pase lo que pase. Entonces sabrá que tenemos la cartera. La cartera la podemos llevar, pero sin la pluma y sin el papel. O mejor aún, con una pluma y un papel distinto. Claro, ahí está, a eso quería llegar. Una trampa, un señuelo. Solo hace falta que a Wayne le ponga uno de sus venenos en la pluma y ya tenemos un poco de... Tengo una idea, tengo uno que puede funcionar. De hecho, vais caminando por el campamento, ¿no? Sí, claro. Intentando, con ojos de que se pierde la gente, ¿no? Estamos intentando hablar al lado. Un poco aislado. No, los veis de fiesta tranquilamente, a su rollo. Sí, yo cojo vino y se lo voy ofreciendo al resto para que... Déjame un papel de los tuyos, Siegfried. Cojo un pequeño frasco y le unto una cosa. Esto se llama la ejecución del loto. Me pongo unos guantes. Vale, creo que veo por dónde vas. Toma, no toques el papel. Cuando lo huela o cuando algo caliente lo toque, soltará un pequeño gas que dejará inconsciente a la persona. Interesante. Colócalo aquí y abro la cartera. Pase lo que pase, no toquéis ni lo acerquéis a nada que desprenda calor.
Vale, entonces tú te vas, ¿no? Ah, güey, con el... No, yo voy con vosotros. Pero si veo que no os quedan en el paso, correr como un gamo. Y a ver quién me coge. ¿Y no será mejor que vayas oculto cerca nuestra? Sí. A un lado del camino. No literalmente con nosotros. Vale. Pues vamos a ver si conseguimos ese tratado. Volvemos al castillo. Aunque mi mira hacia la fiesta. Sí, entiendes. Qué desperdicio. Qué desperdicio, digo. Solo por si acaso, os pongo ahí para que sepas cuál es el menor. De hecho, a ver, ¿crees que ver este tipo de fiesta y cómo se lo están pasando los tiernos animaría incluso el pesaroso corazón de tu madre, que ahora mismo está un poco pesaroso? Yo creo que te animaría a la Bad Mayor. Pero bueno, vamos a dejar eso. No lo creo. Has pasado, Bri, te has pasado. Sí, te has pasado. Bueno, dominio, por lo menos. Vamos, tiene que ser. Será una persona también, ¿no? ¿Le viste creo que solo hay una cosa que alegraría a ese hombre. No voy a intentar adivinarlo. Vamos para el castillo. Yo estaba pensando. No sé en qué estás pensando, pero seguro que no es eso. Siempre hay una manera. Bueno, a Wayne, ¿tú vas a ir con ellos físicamente o vas a ir a cierta distancia? Yo voy a ir oculto luego del camino, sin perderlos de vista, pero evidentemente voy a ir a cierta distancia. Tira sigilo, ¿vale? Para saber cuánto de oculto vas. ¿Para qué le haces tirar? ¿Por qué has sacado un 13? Joder, ¿para qué hablaré? Lo siento. No, porque yo la voy a tirar porque sé que tira con D6 en vez de con D20. Es que tiro con dos de 6. Vamos a poner que vas a unos 60 pies más o menos. ¿Te parece sí, bien? Sí, lo justo como para ver por dónde van. Vamos a ver. Un segundín, que estoy. Vale. Pues necesito que tires todo percepción. Vamos allá. Uy, veo un numerito muy alto. Solo por eso nadie se va a sorprender, ¿ves? Joder. 22, 20, 16, 20. 12. Sí, es que iba pensando en el plan y entonces va un poco más distraído. Tiene la cartera bomba, eso siempre es un plus. Me falta alguno aquí. Estoy terminando de sacar los perejotas y ya os llevo a la fiesta, ¿vale? A vuestra fiesta. Oh, Dios mío, combate. Sí, os dais cuenta que vais caminando por las ruinas y algo o alguien se interpone entre vosotros. Los habéis visto antes en el campamento. Acompañaban a la mayor, varios de ellos. De hecho, a ti, Rune, hay una de ellas que te suena mucho. Déjame ver el nombre para enseñarte. ¿Tú recuerdas haber estado con ella en el templo cuando era joven? Era una de las aprendizas cuando tú eras aprendiza, antes de que te marcharas. Incluso era un poco más joven que yo. Y ahora voy a coger a todos los susodichos y ya tiene iniciativa. Vamos allá, vamos a preparar. Podéis ir tirando si queréis. Así ya me yo voy con la calma. Yo siempre con la calma. No sé si he tirado. ¿Me ha tirado o no me ha tirado? No me tira. No te ha tirado, creo. Le estoy dando, pero no tira. No, si no te la tiro yo, no pasa nada. Si te da igual. Sí, sí. Haz un F5 por si acaso. Sí, voy a hacer un F5. A un F5 espero, por si acaso veo que si ya, ¿no? Pero me hace una cosa rara, me hace un efecto raro. Qué rápido sois, carajo. Qué buena tirada de iniciativa va a salir. Falta Brialen, pero vamos a tranquilo, yo soy el último y siempre. Exceptuando no vas a sacar que va sin prisa.
Yo es que, joder, es que la armadura pesa, joder. Hola. Ahora sí te ha hecho la tirada. Un 12. Bueno, pues comenzamos el combate. Habéis visto perfectamente a la gente delante vuestra. No están tan ocultos como ellos creen que estaban. Y la primera es Rune, en actuar. Que os están cerrando el paso. Son un grupo de humanos. Os voy a describir un poco. Los que están delante son una guerrera armada con unas placas y una espada enorme. Son mandobles. Con el cabello castaño y cubierto por una capucha, con un símbolo sobre el cuello. Y el otro que cierra el paso es un hombre rubio con una armadura. A ver si los puedo coger la ficha. Sí, los puedo coger la ficha para que los más vean, aunque los describa. Pero ahí tenéis a la primera. Y el otro es Remiro. Y el otro es un hombre de cabello rubio, armadura dorada y también mandoble. Y también con pinta de hombre de armas peligroso. Tú dirás, Rune, es tu turno. Vale, ¿puedo avanzar por aquí? Entiendo. Sí, sí, puedes moverte tranquilamente. Bajo tu cuenta y riesgo. Uy, no sé qué ha pasado. O sea, ellos lo único que hacen cuando ven que ya lo has visto, dice: alto, hermandad de Conrad. Y yo voy a, mientras avanzo, le digo: ¿cuáles son vuestras intenciones? Y me voy fijando si van a cogerse, van. ¿Tienen intención de aferrarse a las armas o desenvainarlas o algo de eso? Es que la sacerdotisa que está hacia atrás, ¿no? Te dice: Rune, no nos haga blandir las armas. ¿Cuáles son vuestras intenciones? No podéis entrar, os dice el hombre de armadura dorada. No podéis entrar de vuelta al clavo. Son las órdenes de la Abad Mayor. Tenemos órdenes de la reina Archimaga. A la reina Archimaga le niebla el juicio su interés por otra raza. Y no sabe lo que es mejor para el pueblo elegido de Sol. Es nuestra misión decidir qué es el futuro del pueblo. ¿Te dejo actuar ahora? O si sigues hablando, pierdes la acción hablando, ¿eh? Te lo digo para que lo sepas. Rune. Espera. A partir de ahí, si sigues hablando, considero que la acción la pierdes hablando. Voy a invocar los espíritus guardianes. Parece justo y necesario. Y eso se invoca en mi posición, ¿verdad? Sí. Sí. Abandonar esta posición. ¿Tú que tiras salvaciones? Creo que es en su turno de ellos, ¿eh? En su turno, sí, seguramente, pero bueno. Básicamente les digo eso. Si abandonáis vuestra posición, no seréis dañados. A lo mejor me vaya yendo el turno, te iré diciendo lo que hace. A Wayne, vale. Vas tú. Pues yo cojo una flecha con amor. Te voy a decir que amor es, ¿vale? Se llama ¿consideras que este está va bajo cobertura, ¿eh? Este que ves aquí. Tato, has tirado una salvación por Rune. Y aparte de Maren. Vale. Sí, de hecho me ha herido. Rune se ha salvado. Sí, igualmente me ha herido. Me curo yo. Tirar salvación por el otro. Voy a meterle un veneno que es el aguijón del loto, ¿vale? Y me uso mi movimiento, le pego. Tendría visión hasta el mago. El mago está bajo cobertura. Los que ves ahora mismo son la sacerdotisa y los dos hombres de delante. O sea, la mujer. Pues a la sacerdotisa le digo hola. Y como ella no ha actuado, mira, va a ser con ventaja. Y dame un segundo. Está pidiendo como que el
Arco solo tiene rango de 5. Espera, que te lo modifico yo. Espera, inventario, arco corto. Es el arco corto, ¿no? Sí, me está cogiendo como si fuese... Espera, que lo arreglo yo. Alcance... No sé cuánto es el arco corto, pero bueno, creo que 90. 100. Creo que ya está. Prueba ahora. Pues justito. Iré con ventaja. Tira la ventaja. Dice que no impacta. Ah, vale. De momento, vamos a ver la ventaja. Con ventaja sí le da. Sí. Vale, con ventaja le daría. Y bueno, el daño no apareció. Espérate que estoy mirando aquí. Sí, bueno. No sé por qué no apareció el daño. Vale. Se fue la música. ¿Se fue la música? No, yo lo estoy escuchando. No. Ah, pichu maíz. Vale, sería 9 más furtivo. Más furtivo otra vez. Más 8. Más furtivo otra vez. Lo está haciendo solo, Lo está quitando solo. Más 5. Y luego aparte el veneno. Que veneno es Jón del Loto. Constitución de dificultad 10. Vale, tiro constitución de dificultad 10. No me deja ponerlo en... Nada, no te preocupes. ¿Qué es lo que hace? Pues un D4, que serían 2 D4. Tira los 2 D4. Y está poisoned. Vale, le quitamos 5 más. Vaya flechazo, chaval. Y uso mi acción adicional para moverme por aquí. Salgo en un movimiento y usar un hide. Espera que le puedo dar aquí el estado de poisoned, creo. Si lo doy visto. Con tanto estado, que tanto estado aquí envenenado, concentrado, desaparecido, envenenado. Ya está puesto. Y se esconde. El siguiente en el orden de iniciativa, vamos a ver, Siegfried. Siegfried. No va a entrar en discusiones cuando han dejado claro que no nos van a dejar pasar. Va a gesticular. Y va a lanzar. ¡No! Wait. No, wait. Counter spell. No, va a estar 65 pies. No alcanzas. Lo siento. Veremos. Pues ya está. Queda un buen día. Queda un buen día, sí. Déjame mirar. Te ha salvado uno. A ver. Ellos han sido los que han dicho que no nos dejaban pasar. Vale. Han empezado ellos. Sí. Y se han pitorreado de la reina Archivaga. Por favor. Bueno. La amiga de Rune. La amiga de Rune. Sí. Sí. La amiga de Rune. Voy a empezar a cantar y voy a avanzar. ¿Avanza? No me vais a dejar ninguno para cuando llegue yo. Por lenta. A la mía la dejé con vida. Como adicional y voy a avanzar. Hasta aquí. Vale. Me toca el mago. ¿Se acabó? Sí. Me toca a su mago. De hecho, tienes que volver a tirar por el mago, porque tenía cobertura. Es igual, no te preocupes. Me llega bien. ¿Sabes lo que va a hacer, verdad? Sí. Hombre. Lo suyo. Vamos a ver qué encuentra este señor. Hombre, copiar porque te ha ido tú antes. Pero... No copiarse de ganar la distancia. ¿A cuánto está este señor? ¿A dónde la pones? Que nosotros no la vemos. Ahora la vais a ver, tranquilo. Ah, vale. No llega. Coño, pues. Os ha pedido la tira de salvación, ¿no? Sí. No. ¿Dónde está? Está en el chat. Pero no veo que pueda tirar. Tengo que tirar aparte, ¿no? Destreza sí. Dificultad 15. Destreza dificultad 15. Aquí. Runa incluida, ¿eh?
Que el que no la saque, 35 puntos. Uf. Hostia, eso sí me pifia. No sé si me... Yo le he pasado. Vale, la concentración... Pues espérate, me pide otra... Me pide constitución ahora de salvación. ¿Por qué te pide constitución? ¿Por qué te pide constitución? Porque no, tienes concentrada, no te preocupes con eso. Da igual, igual. No, vale, digo... Tú tienes que tirar concentración, Rune. Y evidentemente fallas. Vale, pues me ha dejado tiritando. Pues anda, hombre. Pues yo ni lo he notado. Hombre, ¿cómo estás más lejos? Y retrocede otro poquito, porque tonto no es. ¿Qué le queda movimiento? A ver. Emilice, la pobre, pues tira contra muerte. Y va. Bueno, va Maren, que me salta Maren, perdón. Sí, falta Maren. Maren, pues se viene aquí. Oye, Maren, ¿le has hecho la tira de salvación de los espíritus guardianes? No. Tiene que empezar los espíritus guardianes claro. En turno activado y se han desconcentrado. Ah, sí. Claro, sí. Cierto. Aclarar al inicio de su turno, sí. Y le va a intentar pegar a Rome. Bueno, ya sabes que tiene que... Sí. Pues vamos allá. Vale, ya no tires otra vez. No te ha pegado de momento, pero tiene otro ataque, ¿eh? Pero... Ah, vale. Pues házmelo con el segundo. ¿No lo hace? Tengo que tarjetearte de nuevo, que... Vamos ya, te hace el segundo ataque. ¡Uf! No. ¡Qué cerca ha estado el 19! Qué poco te ha faltado, ¿verdad? ¡Uf! Te intenta hacer dos espadazos, pero tu armadura resiste. Sí, y uno le con el amuleto le he cegado. Por eso ha fallado. Vale. Tengo que tirar. Espérate. Vale, sí. Ah. Vale. Te toca ahora sí, Brialen. Vale, me empiezo a concentrar y hago. Ves que tiro un hechizo sobre ellos, de patrón hipnótico. ¿Lo intento turno? Sí. Con la plantilla de medición. Aquí. Que pillo a todos, excepto al mago que se ha ido para atrás. Vale, macho, salvan dos. Larago está inmovilizado, no se puede mover. ¿Ves cómo unas luces empiezan a ponerse encima de ellos? Y no se pueden mover. Y segundo, y aparte de eso, hago lo de... ¿Cómo era? Acciones adicionales ahora, ¿eh? Sí, el manto majestad, que es lo que hace... No, más rápido, no. En Transit Performance, desde que era. No lo encuentro. El que les da a todos una reacción y les sube 5 puntos de vida. Creo que es el Mantelo. No sé qué. Mantelo Majesty. Mantelo Inspiration. ¿Qué rango tiene? Este Mantelo Inspiration, vale. Y como estamos. Eliges a tanta gente. Dice, elige un número de criaturas que tú puedas ver a 60 pies, igual a tu bono de carisma, creo que es 4, ¿no? Pues elige 4 personas. Bueno, sí, es 4. Entonces, bueno, a los compañeros. A Rune, Siegfried, Vialen, a mí no puedo, pues Sione. El otro 3, nadie más. Son 4, te puedes elegir a ti misma. ¿Me puedo elegir a mí misma? Pues entonces, sí. A mí misma también. No, todos tenéis 5 puntos de vida temporales y además podéis moveros. Pues podemos mover, como reacción. Sin provocar ataque oportunidad. Sin provocar ataque oportunidad. Sí. Con lo cual. Los 30, unos 30 pies como. Movimiento normal. Oh, qué bien. Oh, 5 temporales, bien. ¿No? Sí, en temporales. Pues nada. Aprovechar que no provoca esta oportunidad, lo digo por Rune que está trabada. Sí, pero es que no me deja mover. Me voy a mover. Ah, porque Espera. Te dejo moverte, un momentito. Prueba ahora a moverte. Ahora. Vale, pues yo me voy a poner aquí con esta señora. Yo me voy a mover. Me voy a mover. Esta señora me está llamando. Os recuerdo que por iniciativa después le toca al señor de armadura dorada. Aviso. No pasa nada. Yo me voy a mover. Hemos venido a jugar. Sí. A ver, espérate. Uh-huh. 20 pies me puedo mover, ¿no? Me quiero separar un poco de... 30. Hasta 30 los hasta que tú 30 quieras. Y aparte la reacción.
Sí, aparte reacción. Tú puedes mover 60, entonces. Pues... aprovecha el momento. No, me voy a... y yo te diría que no te quedes muy cerca de tus compañeros por si cae otra bola de fuego. No, no, por eso. Lo que voy a hacer es... de hecho, me voy a alejar. Me voy a poner aquí. Me quedo ahí. Que diría que hay suficiente diferencia. La, eran sí, 20, ¿no? La de bola de fuego. Pues, sí. ¿Cómo os habéis puesto los puntos de vida temporales? En temporal. En la ficha. Debajo de la vida te aparece temp y temp, pones ahí el y pones un 5. Que no me sale, me no, no puedo darle. Pero lo pongo yo. Ah, vale, ya está, 5, vale, ya está. Vale. Ok. Pues ya habéis hecho todos los movimientos y tal. Sí. Pues me toca a Reniro. Vamos a venir a jugar, ¿no, Reniro? Claro. Reniro tiene órdenes. Y ha visto... a ver, aquí no llego. Cachis, te salas por 5 pies, ¿eh? Te salas por 5 pies. Como antes con el counter. Casualidades sí, sí, de la vida. Algunos lo llaman así, ¿no? Vamos a ver. Pues nada, como no tiene... no, no te tiene a ti, pues va a proteger a su magus. Eso es lo que quería que hiciera. Y le va a soltar así una hostia fina a Rune. Con 18 no te da, creo, ¿no? Acept. Bueno, me sale ahora lo de la llamarada protectora. Pero ya la hiciste. Ya la hice, así que sí, me da. ¿Qué arma? ¿18 te da? Pues creo que te deja cero, ¿no? Me deja cero, sí, me ha tumbado. Mierda. Pues te da un golpe por la espalda cuando estás yendo hacia el mago y el corte te deja, oís todo como un golpe de una armadura que cae al suelo y tu Rune y tu Sione que está cerca ves como Rune cae abatida al suelo. Porque la llamada protectora la tengo que cantar antes del ataque, no, o después. Tienes que cantar como reacción. Como reacción, entonces en teoría. No has gastado una reacción. Todo tiene una reacción. Claro, pero me refiero a eso, a que antes la gasté antes de que me hicieras el ataque. No, es, bueno, es como reacción de que te da. Cuando te da, puedes gastarla y me obligas a tirar otra vez. Y pues entonces deberías de tirar otra vez. Sí, porque no la llegué hasta antes. Porque la gasté antes, pero pensando que la tenía que anunciar antes. Si es como es reacción. Lo voy a mirar y ya está, es más fácil. No, sí, lo pone, aquí lo pone como reacción. Está abierto a interpretación, hay másteres que lo interpretan un poco en otro. Cuando eres atacado por una criatura, que puedes ver, te dice cuando eres atacado. Vale. Literalmente podría ser que te dé o no te dé. Vale, vale. El otro hace chirivitas, que está mirando luces. Sione. Vale, pues... tiro el escudo. Tiro la espada. ¿Es una acción gratuita? ¿Desenvainar es acción? No, puede ser parte de tu movimiento incluso. De hecho, puedes haber tirado el escudo y la espada mientras te movías hacia aquí. Sí. Queda más peliculero, ¿verdad? Eso de seguir corriendo y ir haciendo así, ¡clan! Pues tira, o sea, tira el escudo, tira la espada, desequipar. Y vamos a dar poliamor a esa buena mujer con la espada de guardián. Ay, que tarjetear aquí a la gente. Sí, para que funcione todo en fondo. Que funcione todo. Vamos a darle poliamor. Uy, que le da. ¿Le doy? Sí, sí, y le hace 12 de momento. Vale. Voy a gastar un ismite de estos. Es un buen momento. Yo creo que es un buen momento. De hecho, es un momento para que use un espacio de nivel alto y todo. Esto iba a decir que, a ver, esto cómo va. Que no, ¿cómo no lo hago? A ver. Si usas un espacio de nivel 1, haces 2 de algo. Creo que son 2 de 8. Y si usas un espacio de nivel 2, haces 3 de 8. Voy a darle. Estos son 2 y tengo que darle un de 8 adicional, ¿vale? Sí. Porque lo hago de nivel 2. Uy, me he quedado vivo por 9. Poquito. Me he quedado vivo por poquito. No te preocupes. Tengo un segundo ataque. Sigue. Sí, sí. Yo sigo. Y otro 12. ¿Me das? Y ya no hace falta que siga tirando. No voy a tirar. No, digo para y que grito, no... ¡Rune!
Y como ya se ha ido, pues sabe lo que va a hacer aquí Sione, ¿no? Puedes seguir moviéndote. Sí, exactamente. Pu, 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 pu. Me pongo al lado de este señor. Tengo que mirar una cosa. ¿El patrón hipnótico tira cada salto? Porque no tira por él y a lo mejor sí tiene que tirar por él. Espérate. Es que te... No tengo nada más. Como acción adicional, no tengo nada para acción adicional. No, no, no puede hacer nada. Ya se queda así hasta no. Pasa un minuto. Vale, vale. Por lo que leo. Sí, sí, ya lo he visto, lo he visto. Hay lucecitas. Hay lucecitas y son muy bonitas y brillantes. Exacto. Son muy cookie. ¿Acabaste, Sayu? Sí. Vamos a jugar fuerte. Rune, vamos a tirar contra muerte. Bien, paso. ¿A Wayne? Puedes gastar tu acción astuta para moverte más, si quieres. Que te veo. Ya ni me lo dice ya. ¡Wow! 26. Déjame que mire. Ahí, déjame porque tengo que mirar una cosa que me ha saltado automáticamente y he dicho, ¿por qué me salta esto? ¿Sabes? Y al mago, supongo, ¿no? ¿Has tarjeteado? Sí, pero me ha saltado una cosa automáticamente. ¿A qué distancia estoy de ti? Que ni lo he mirado. Y como esto me hace automático las cosas. 50. ¿A 50? Bueno, eso parecía, ¿no? Sí. Déjame ver qué hace esto exactamente, porque tengo un conjuro, pero me ha saltado así a lo loco, ¿sabes? ¿No? Vale, vale. Le hace 10 de daño. Espera. Y tienes que tirar de nuevo el conjuro. El Silvery, oh, qué guarrería. Tienes que tirar de nuevo el ataque y te quedarte con el peor resultado. O sea, es como si hubiese tirado sin ventaja. Sí, ya está muerto. Bueno, eso está muerto, pero no lo sabe. Eso porque se ha puesto a tirar el daño antes que yo diga nada. Ya, claro. Así que tienes que volver a tirar ataque. Está silenciado, Ramón. Ya, pero como lo con ventaja, tiro dos. Claro, si tira, él tiraba con ventaja porque estaba escondido. Entonces, sí. Si tú le haces un... Y él dijo 17 en vez de 19. Es 24. Es igual. Es 24 en vez de 26. Vale. Son 10 más 8 del... Es igual, está muerto igual. Si ya le quedaban pocos puntos de vida. Y uso mi acción astuta para moverme hasta aquí. Sifri. Bien, mi turno. ¿Aún queda alguien vivo? Sí, dos, de hecho, ¿no? Uno está paralizado. ¿Tú ves uno? ¿Quién está paralizado? ¿El de abajo o el de arriba? El de abajo está paralizado. Ah, yo al de arriba no lo veo. Vale, pues sí. Dale castañita. Sí lo veo, ¿no? Sí. Vale, perfecto. Pues me voy a acercar. 40. 40. Ah, tú te mueves. Es porque tiene el baile. Sí. Creo que era más bien, ¿no? Sí. Quitando los muertos. Uy, perdón, que te quito a ti, Rune. Perdón. Quita los muertos. Estoy quitando los muertos por costumbre. Estás adelantando. Te quito los muertos por costumbre. Cosa que... La pena es que no sean. La pena es por 5 pies, pero bueno. Voy a invocar la hoja de sombra. Hombre, poder. Puedes lanzársela. Claro, por eso. Por eso voy a usarla. Voy a invocar la hoja de sombra. Tarjetea. Y voy a utilizar mi inspiración. Venga. Ay, sí, es verdad. Que me la ponga, espérate. ¿Que te ponga el qué? La inspiración. Tira ataque. Sí, hay que tirar el ataque. Te tiro un D20. Era con el bonificador de destreza, si no me equivoco. Sí, tiene un arma en el inventario que pone bajo la sombra. ¿La tenía? Lo que no sé si tiene localización, pero... Sí. Si tiene, me refiero a distancia, pero te lo pongo ahora. Si te deja lanzarla, te vale. ¡Ole! Perfecto. Pues nada, se lleva ahí 13 puntitos, ya se la ha llevado solito. ¡Bri! Me muevo... Perdón, que me he equivocado de... ¿No dejas hasta la inspiración? No tienes que tirar con ventaja. Cierto, tienes que tirar con ventaja. A ver si sale el crítico.
a ver si cantamos el crítico o no. ¿Tiras o no el crítico? Yamamoto. Yamamoto. Siegfried. ¿Qué? Que tienes que tirar otra vez el pues con si ventaja. Que vas con ventaja. Ah, es verdad. Te gastas la explosión. Tira la ventaja con este. Con este. Nada, tira otra vez, porque no se puede. Otra vez, sí. Creo que era con el control o con el Mayus la podía haber tirado directamente, supongo, pero no, con el Mayus no funciona, creo que es con el control. Es con Alt. Bueno, da igual. Mate presionado Alt y te con ventaja. Healing Wall sobre Rune, que está en el suelo. Pues Rune. 5 puntos. Tiene 5 puntos de vida. Sí. Me los ha puesto solo. Espérate, ahora. Te vuelvo a poner en el combate y te pongo otra vez la iniciativa alta, por si. No creo que llegue a hacer falta, pero. Y esto es, muy, es una acción adicional. Ya solo puedes usar un truco. Es lo que estaba mirando, si puedo usar. No, pero tengo el Counter Charge. Pero el Counter Charge pone. Tú puedes, no puedes usar una acción adicional como una acción, ¿verdad? No. ¿Qué es lo que querías hacer? El a ver, yo te diría que puedes hacer el Palabras Hirientes, que va a atacar y si no le sale la tira de igual ataque con desventaja. Yo no quiero decir nada. No, no, están viendo si podía inmovilizarlo, ¿sabes? O sea, directamente. No sé qué tienes para hacerle de ello, pero si es con conjuro. Sí, el, no. Tasha, el Tasha Hideous Loud. No, porque ya gastó un conjuro. Es cierto. De nivel 1. Palabras hirientes. Es valor seguro. Vicious Mockery. Le insulta mucho. Vicious Mockery y además eso, que ataca luego con desventaja. Porque tengo, si no tengo command. ¿Tengo command de innato? ¿Por qué tengo command? Tienes command por el Mantle of Inspiration, creo que, por Mantle of Command. Vale, pero eso es una. Tienes que activar el manto para hacerlo. Es una acción adicional activarlo, ya lo he gastado con conjuro, así que nada. Pues nada, Vicious Mockery, no puedo hacer otra cosa. Tarjeteado. Insúltale, insúltale. Dile, Rubio, ¿qué le dices? Espérate, que salga. Y falla. Oh, ha fallado, falla. Ha fallado. Ventaja y todo. No es fentable decirle Rubio de mierda. No vas a meter. Y, bueno, iba a decir una cosa, pero es que no lo voy a decir porque si no, nos echan. Algo sobre dilo, curas y niños. Dilo. No. Venga, sois un colectivo más al que insultamos. Exacto. Sí, ahí. Te iba a decir, solo uno más, solo uno más. Bueno, pues él está bastante rodeado y en su acción y le digo de voz alta, en voz alta, le digo, ríndete. En su acción hace... Acción adicional hace escudo de la fe. Y ahora pues va a atacar. Que no se diga. ¿A quién ataca? Estoy decidiendo todavía aquí. Vale, pues va a atacarte a ti primero, que te tiene aquí. A mí. A Sione. A Sione. Sí. Ven para acá. Lo tienes fácil. Ay, no, espérate. No lo tienes fácil, que yo llevo la armadura, joder, que la tengo quitada todavía. Sí, estaría bien que te la pusiera. Sí, ¿verdad? Voy a atacar y si te doy, tiro la desventaja. Ahora. Si no te doy, ya no tiro más, ¿sabes? Toma, porque la desventaja, ¿sabes, no? Hace lo que está muy asustado. Creo que no hace falta que tires la desventaja. Está muy asustado. Y hago el segundo ataque. Uno. Hago el segundo ataque, ¿vale? Bien. The next. No, sí. Ajá. Vale. El siguiente ya lo hace normal. Joder, qué puntería tiene, ¿eh? No sé por qué dice porque esto tira daño, pero no estamos muy certeros. De hecho, además tendría que haber el primero. Yo lo tengo. No te preocupes, yo lo detengo. Es de que a ti. Que me toca a mí. Espérate, te va a enterar. Te voy a dar lo tuyo y lo de tu prima. De Córdoba. ¡He fallado! Vale. Sí, de hecho, no está actualizada la armadura de él y tendría que actualizarla. Fijo. Vale, le voy a poner ahora fijo para que no. Ahora debería estar actualizado. ¿Ya está? Sí, sí, ya puedes tirar armadura. Sí, con un 10 no le da seguro. Ya te lo digo de antemano. Llevo una armadura de placa.
Tampoco. ¿Puedo usar la inspiración? Úsala. Why not? Total, el combate está medio resuelto, si no, pero why not. Un dedo se va a ir a... Dos. Ya, porque tienes solamente un dedo y no dos. Es verdad, cada vez que fallas, ¿no? Sí, cada vez que 19. Fallo, por eso digo. Así. Con 19 sí le doy, ¿no? No. Bueno, pues son dos dedos. ¡Ay, los deditos! ¡Ay, los deditos! Bueno, alguien estará contento. Rune, vas tú. Y lo primero diría que es levantarte del suelo. Sí. Que gasta 15 de tu movimiento. Pues... Porque si no te atacan con ventaja, básicamente. ¡Hue puta! ¡Madre mía! Le voy a quemar a este tipo. ¿Qué le vas a lanzar? Manos ardientes. ¿Lo vivo? Cuidado, que el manos ardiente igual pilla más gente, ¿eh? Yo no quiero decir nada. Bueno, a ver. Vale. Tiene mira a ver cómo va el cono. Puedes tirar para abajo, que a lo mejor también das al otro. Está inmovilizado, pobrecillo. Mira a ver si puedes tirar abajo a la izquierda, abajo a la derecha, y que no dé a nadie más. Nada, igual. Es esfera flamígera. Tira. Se ha salvado, con lo cual se lleva la mitad, que sepa, ¿no? Que le han quitado 9, pero no debe ser 9, debe ser menos. Así que le pongo 4. Cago en 10, y no se le va, ¿eh? No se le va, ¿no? Concentrado. El escudo de la fe. Lo que no ha hecho es la tirada de destreza, creo, ¿no? No ha hecho la tirada de destreza. Sí, no, sí la ha hecho. Entonces soy yo que le he quitado punto de vida, ¿eh? Sí, ha fallado. Ha fallado destreza, pero no concentración. Exactamente. ¿Vas a hacer algo más, Rubén? ¡Agüen! Venga, que es tu momento de acabar con el paladín. Me muevo soltando el arco y sacando la espada. ¿Qué espada? La buena. Y yo sabía que lo iba a sacar, ¿eh? La de Netaín. Madre Dios. Y ciegas para Netaín. Cabe decir que vosotros, que no habéis visto todavía a Wayne usar la espada, porque se la quedó cuando acabó el hecho, y no creo que la haya ido enseñando. Madre por ahí mucho. Mía. ¡Hostia! ¿Veis que mientras se acerca, ¿por qué sigues tirando daño? ¿Qué? El ¿Por qué sigues tirando daño? Porque es... ¡Va a asustar! ¿Veis que cuando se acerca lleva un mango de espada sin hoja? Y que del mango sale una hoja que se cristaliza como si fuera hielo. Y que se le clava al señor, que se pone pálido de más al instante. Tanto que os parece que llevará tiempo muerto. ¡Almas para mi señora! O sea, tú que estás de frente a él, Sione, ves que una hoja de cristal le sale como de hielo, le sale por de medio el pecho y se pone blanco, 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 blanco en el momento, y exhala un hálito demasiado visible. Como... Y se cae muerto. Y le toca a Sifri. Está molitado ese. Viendo que ese tipo de ahí está como hipnotizado, voy a preguntarle a Abril: ¿cómo funciona exactamente eso que le has hecho? Aún tardará un ¿Puedo rato. ¿Puedo atarlo o se despertará si intento atarlo? Diría que puedes atarlo, ¿no? Pregunto. Estoy mirando justo el conjuro. Yo creo que mínimo desarmarlo. Se le puede noquear, desarmarlo. Estando inmovilizado, le puedes noquear. A ver. Si se le hace daño o se le agita, literalmente, o sea, si se le mueve, se le acaba el efecto. Pero digamos que está mirando a lucecita. Si se le molesta un poco de más, se activa. A ver, pero entre todos, yo entiendo que... Lo voy a rodear. Lo rodeamos entre todos. Lo voy a rodear sin tocarlo, con mucho cuidado de no tocarlo, y voy a esperar a que mis compañeros me ayuden a rodearlo, y cuando lo tengamos rodeado entre todos, le vamos a decir: hola, ¿qué tal? Porque mi intención sería capturarlo vivo. No se trata de matar a más de lo necesario. A ver, sí. Los que están muertos, no se pueden hacer nada por ellos. Claro, sí, eso te iba a preguntar. Los que están muertos, nadie ha dicho que no lo fuera a matar. Así que
entiendo que habéis ido a matar. Y la hoja de neta ahí no puede ir a no matar. Yo voy a matar, ¿vale? No, o sea, no. Eso... Al mago. Yo es que he visto caer a Rune y pues ya sabes lo que pasa. No, cuando veo caer a alguno de mis compañeros, me pongo seria. Además hay un tema. La bola de fuego no puede ir a no matar. La bola de fuego a aturdir. No. Si yo estoy diciendo claramente, esos están muertos. Al que quiero capturar vivos a este. Bueno, al último que han matado también les he pedido que lo noquearan, pero no me han hecho caso. Mientras tanto, yo lo hubiera noqueado. En combate había peligro. A muerte, que estamos tontos o que son ellos los que nos han matado. No puedo elegir no matar. Pues nada, le inmovilizamos entre todos. Sí, sí. Hasta ahí puedo entender que siendo tantos como sois, ¿eh? Y además que está incapacitado cuando le tiras la cuerda encima. Un lazo, ¿no? Y ya está. Bueno. Oye, Wayne, ¿de dónde has sacado esa espada? Sí. Alguna ventaja tiene que tenerse para ti una gruñera, ¿no? Estás bien, estás sí. bien. No, bueno. Te dejo ahí cuál es 2 de 5. No puedes Yo supongo que son el pulgar y el índice. O sea, se han quedado agarrotados agarrándola. Tienes que mover el dedo gordo y sacar el mango de la espada así para sacarla, porque estos dos sí. se quedan agarrando. Sí. Recojo. Os dais cuenta que cuando estira la mano tiene estos dedos así. Los dos dedos del pulgar y el índice los tiene encogidos sobre la mano, de tal manera que tiene que sacar la espada de una forma un poco incómoda y molesta. Teniendo en cuenta que Sion es diestra, y veis que empieza a utilizar la izquierda cuando coge y le dice a Bri que le ayude con la cincha del escudo. Yo te voy ayudando y digo, ¿pues se puede arreglar de alguna manera? Supongo que sí. Creo que pone algún conjuro por ahí. En sí, la sí lo pone. Bueno, pues... Pero me da a mí que no está al alcance de Sifri ni de ninguno de vosotros. Rune, ¿puedes? Aún así, cuando pega, pega bien esta espada. Me gusta. No deberías de utilizarla. Ha sido una emergencia. Rune podría hacerlo, pero no lo tiene preparado. Por cierto, ¿sí? Estáis hablando muy tranquilos, ¿vale? Pero salvando a Wayne... Entonces está ahí como muy herido, ¿eh? Porque si... Sí, anda jodida. En algún momento el automatismo me ha metido 6 puntos extra, me ha quitado los 5 temporales y uno más. Es igual, ahora ya da igual. Vamos, da lo mismo. Bueno, yo me acerco a Rune y le impongo 15 puntos. ¿Vale? Pues cúrate 15, Rune. Le curo 15. Yo también le... Todavía te quedan unos cuantos, te quedan creo que 15 más, ¿no? Me quedan 10. Pues 10 más. Que los pensaba usar conmigo. Pues úsalo. Y yo te voy a curar a ti. ¿Hay alguien más? Sí. Bueno, a ver, tú te curas. En general todos están dañados, ¿eh? Pero bueno, considero que este señor está atado, aunque estéis así haciendo movimientos en cilindra. Sí. Es que no encuentro el conjuro. Ah, esa bola de fuego ha escocido. Sí, o sea, os da la impresión de que era un mago de guerra, o sea, sabía lo que estaba haciendo. Sí. Está claro que no. Estas quemaduras. Estás casi más chicharro con la armadura. Con mucha vanidad. Está claro que. Bueno. Este era uno de los movimientos del. Del abate. Yo lo registro. Creo que deberíamos llevarnos también los cadáveres. No dejan de ser. Yo mientras que se están curando estos, registro los cadáveres para buscar alguna nota en plan matad a estos o lo que sea. Algún... Pues no llevan ninguna nota. Algo que pueda inculparlos. Aparte de su equipamiento, no llevan nada. Eso, deberíamos llevarnos los cadáveres, aunque sean gente que ha ido a por nosotros, tendrán familia. Y son una prueba. Estoy de acuerdo. Junto a este mequetrefe, de que han intentado impedir que entráramos simplemente porque las órdenes de la reina Archimaga no le gustaban a la voz mayor. ¿Vas a hablar o no? Le digo al... No tengo nada que hablar contigo. No, sí, va a hablar. No, falta de hablar con... Hacerle... Soltar la lengua. Hablarás delante de la reina Archimaga. No, seguro que la reina Archimaga puede... Someterlo a una bonita tortura. ¿Verdad, campeón? Yo sé interrogar. ¿Verdad, Wayne? Se me da bien. Sí. Y si no, lo hago yo. Que sí, se me da muy claro, mal. Tú también. Siempre se me acaba muriendo.
Además, yo creo que puedo sacarle partido a estos dos dedos de piedra para sacar la información. Seguro que puedo sacar algún diente. ¿Qué te apuestas, Agüey? O salió de puño. No, sacó... Dos monedas. No, por molares, tres por paleta. Y los colmillos... Hecho. Y los colmillos... De una sola vez. Entero. Venga, va. ¡Hala! Vámonos. Le cojo... Levanto con la mano izquierda. El camino va a estar tranquilo. Sí, ya, claro. ¿Nos llevamos los cadáveres al final? Eso decís vosotros. Sí. Yo estoy esperando a que digáis. Sí, sí. Yo creo que podemos cargarlos en los caballos y tal. Sí. Pues lleváis los cuerpos en los caballos. Y... vais llegando a la fortaleza del clavo. Y cuando llegáis, estáis a punto de cruzar el umbral. Y lo primero que oís es: ¡Sol ha elegido a sus testigos! La voz de la Abad Mayor. Y aquí lo vamos a dejar. Oh. ¿Será sinvergüenza? El Abad, digo, no tú. Ahora encima dice que nos recibe como si fuéramos... ¡Qué poca vergüenza no, tiene! No hay momento para que escuche... Creo que no se refiere a nosotros. O sea, os voy a decir algo. O sea, cuando vosotros estéis entrando por un radio y escucháis esa frase, él está en un púlpito con más gente y no sé vosotros. Ok. Hay momento para que escuche un rugido. Venga, nos vamos a tener que pegar con más gente, en serio, joder. Os voy a adelantar, venga, para que no digáis los elegidos de la Abad. ¿O de Sol? No lo sabemos. ¿Hay alguna manera de ver si es un conjurito de mierda cómo les brilla la frente? Porque les brillará la frente seguramente. ¿Ha visto cómo nos brilla la frente? Para eso tendréis que hacer conjuros. Y de momento lo dejamos aquí. Yo se lo pregunto a la gente lista que sabe hacer conjuros. ¿Hay alguna manera de detectar magia? A la derecha del Abad está... Lo podéis ver todos, creo que si lo doy ahora. Maren Tarperón, heredera de la casa Tarperón. Era la número uno. Qué pinta para la a la derecha. Ay, a la derecha de Maren Tarperón está Belia Kastner, la más joven de las Kastner. Cada vez número dos. A su derecha, a su vez, un sacerdote del que habías oído hablar alguna vez, Rune, Fulio del Lago Solar, un plebeyo que se honró a sí mismo sirviendo a Sol. A la izquierda de la Abad Mayor, alguien que te es conocido, Sione. Zeus Blascón, el hijo de tu tío, tu primo. Joder, menudo gañán. A su izquierda. ¿Mi hermano? Sí, a su izquierda. Nuestro. Una mujer de armas que se ha hecho nombre en el escudo. Afra del escudo. Ah. Y a su derecha, otra mujer de armas. Que puede que la hayáis oído hablar de ella o no, pero es noble. Betilena Abura. Todos llevan un sol en la frente, pero el sol de los Alurios. Brillando. Hay que frotar unas camas. ¿Lo habéis hecho? ¿No las has hecho ya? Ya debería, te lo hemos dicho al principio de la otra aventura, sí, que al llegar al verla en la mandanga le... Dijimos que está llegando. Yo veo que en el público le ha encantado la frase de la gente lista que sabe hacer conjuros. La gente lista que sabe hacer conjuros. O sea, Sione no sabe. Así que es el momento que va buscando el señor Tiza una raid. Y ¿tenemos alguna pregunta o algo? No me he fijado. Se ha portado bien. Pregunta, ni chiste. Yo quería hablar con esta gente antes de irnos y creo que no era la única. A lo mejor hubiéramos evitado esto. El problema es que ahora tienen un sol en la frente. Ya. Y que a lo mejor, aunque sean unos gañanes, igual se creen que eso no les ha elegido. Sí, claro, sí, claro. A ver, pueden ser que sean los elegidos de Sol.
Nosotros parecemos más bien los elegidos de los Timnos. Pero Sol no es Aluria. Exacto. ¿Ya? Es el elegido de la, de la Bad. Está. Los elegidos de la Bad. Estoy por hacer. ¿Y la Bad es a quien tiene Sol? Montar un número musical ahí y encantarlos a todos. Yo creo que esto se merece una lucha de baile entre los dos hermanos, entre los dos elegidos. Va a ganar Bri. Iba a ganar yo. Es que no sé para qué. Y gana Bri porque en el otro bando no hay ni un bardo. No sabes lo que es un bardo. Son todos hombres. ¿Cuántos son? Son seis, ¿no? Son seis. Igual que vosotros. Claro. Vieron entrar a seis. Y el Abad es listo. Vio entrar a seis. Ha elegido otros seis. Bueno, nosotros somos seis si contamos al dragón. Ahora somos cinco, pero somos seis. El arma secreta está en camino. Pues nada, vamos a hacer la beta más de que están jugando este Heaven, me parece. Y creo que hacen sorteo y las cosas y todo. Este Heaven tenía una aventura. Ah, tenía sorteo. El despertar de la magia, creo, algo así. Así que. Llegáis allí, si Boirlan o algo así, y ya la. Y salváis. Y venimos de RNL y ya está. Mira, como dicen por ahí, Bulbasur, el arma secreta. Bulbasur está al llegar. Escuchad su. Cuando llegue, va a llegar Bulbasur. Escucha su rugido. Sol ha elegido también a un dragón. ¿Qué tienes que decir a eso? ¿Te imaginas con Bulbasur con el símbolo en la frente? No, molaría que llegue Bulbasur, aterrice, nosotros nos montamos, les decimos, bueno chicos, que vamos arriba a hacer el ritual. Bueno, sí, pero espérate bye. Que la Bad no venga con otro Bulbasur, pero de otro color. Al Matargak. Bueno, va. A ver, al enano le asusto yo. Adiós. Hasta luego. Hasta luego. Suscribirse.